podemos redondear un buen plantel, buenos objetivos y poder seguir un tiempo más en Talleres, porque esa es la primera opción y lo que deseo yo de corazón. Yo deseo corazón de cuando me vaya acá salir campeón con Talleres. Y ese es mi objetivo principal. Después, si hay otro objetivo económico, institucionales, por encima de ese, bueno, ahí se reverá la situación. Pero mi primer objetivo es salir campeón con Talleres. Y eso ya me lo puse como objetivo. Y bueno, el que se quiera subir al carro, se va a subir al carro. Y si no, bueno, los procesos se evaluarán en tiempo y forma. Quieren ahora los hinchas de Talleres, los hinchas de la T, señoras y señores. Talleres por primera vez en la final de la Copa Argentina. Linda forma de arrancar el show en la red. ¿Cómo les va todo? Muy buen mediodía. La verdad que emociona. Emociona, Diego. Te juro, se te pone todo así, ¿no? Con muchas sensaciones, a pesar de que han pasado ya un par de horas de lo que ha generado Talleres anoche. Ver esto nuevamente, escuchar esa frase tan importante del cacique Medina en el arranque del clip, de todas las sensaciones de lo que él resumía en su deseo más próximo, que era ser campeón. La verdad que linda forma de comenzar en el show, la red. ¿Cómo va, Ricky? Primera vez que vamos a tener un finalista cordobés, obviamente, en Copa Argentina. Y otra vez volvemos a tener en escena un equipo de Córdoba tratando de ser campeón del fútbol nacional. Como así pasó en el 78, como pasó en el 80. Fíjense la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que otra vez un equipo de Córdoba sea campeón. Y ustedes, hinchas de Belgrano, hinchas de Instituto, hinchas de Racing, de Junior, de Unión San Vicente, de Las Palmas, seguramente dirá, ¿y qué me importa a mí que Talleres llegue? Y ese qué me importa que Talleres llegue es el peor error que cometemos siempre en Córdoba. Porque que Talleres llegue y que Talleres esté en la puerta tiene que ser el ejemplo a seguir para que todo el fútbol de Córdoba, de una vez por todas, pueda pegar ese salto. Ese salto que tanto nos cuesta, ese salto que tanto miramos de reojo, no sé, hace poco a Santa Fe con Colón, antes a Rosario con Newell y con Central. Después nos decíamos cómo Arsenal puede ser campeón de algo si es tan chiquito. ¿Cómo Defensa y Justicia va a ser campeón de algo si nosotros llevamos un montón de gente? Bueno, esta es la reivindicación para nuestro fútbol, con la cantidad de gente que siempre lleva a Talleres, para poder estar ahí, a la puerta de ser campeón. Ojalá que logre lo que no logró Atlético Tucumán, que logre lo que no logró Central Córdoba, y que logre lo que sí logró Rosario Central, pero jugando contra un rival no de los grandes, sino contra el Gimnasia de La Plata. Sí, porque Central, recordemos que cuatro veces jugó la final de la Copa. Sí, un Central que talló tantas veces, ¿no? Increíblemente, para quedarse con esta Copa. Me quedaba con el dato del Bocha, que la verdad que con tanta información que hemos tenido, ¿no?, en estas últimas horas, hay cosas que uno todavía sigue escuchando. Esto de volver a jugar un 8 de diciembre, un día de la Virgen, como fue aquella tarde, aquella noche en el Cható por entonces, con el cabezazo de Maidana, el calor que hacía esa noche, el calor infernal que hacía. Bueno, se va a dar la sensación similar en Santiago del Estero. Y también, a colación de ese partido, de la Copa Conmebol, hoy también pensaba y decía, analizando una situación o la otra, evidentemente Talleres está a las puertas del partido claramente más importante de su historia, porque de consagrarse campeón, no solo porque el rival es Boca, lo cual ya es
la frutilla del postre. Ayer Horacio Sánchez acá lo decía en el móvil, no era lo mismo jugar con Argentinos Juniors que jugar con Boca. Digo, a todo este contexto, sumarle que el rival es Boca. Y si te consagrás campeón, por lejos, y lo podemos incluso hasta medir si quieren en encuestas, estoy convencido que es el torneo más importante en la historia del club, mucho más por encima de la Conmebol, más allá que haya sido continental. Este torneo de la Copa Argentina puede ser, a mi modo de ver, sin dudas, el más importante en la historia del club. Como va a ser uno de los días más importantes del club, Canal Show Sport va a estar presente el próximo miércoles a partir de las 17. Recordemos que el show en la red ese día no sale al aire. Porque es feriado. Es el día vamos de la noche, entonces. Claro, es feriado. De 17 a 19 con la previa, junto a Horacio Sánchez, que va a estar en Santiago del Estero, vamos a estar desde este canal, después de 19 a 20, Show Sport Noticias, pero obviamente con base en Santiago del Estero. Y después de 20 a 21 retomaremos obviamente con la previa para que después del partido sí o sí tengamos lo que ojalá sea festejos, festejos del fútbol de Córdoba para este Talleres que ojalá sea campeón y de una vez por todas revirtamos eso que tanto nos cuesta, ¿no? Decir que hay un cordobés campeón, era Copa Argentina finalmente, era el lugar, era esa copa que había que darle. Y yo no sé si Talleres le dio la bolilla que nosotros siempre pedimos que se le dé esa copa, pero Talleres está acá. Con un camino que lo podemos analizar, que en momentos estuvo a punto de quedar afuera. Y que ha sido difícil con Temperley. Con Estudiantes. Y que ha sido difícil con Estudiantes de Río Cuarto hasta el final. Y que ha sido difícil anoche ante Godoy Cruz, digo. Con Rafaela, con Vélez también fue difícil, pero. Bueno, con Rafaela por los penales de Marcos Díaz. ¿Ustedes se dan cuenta que Talleres va a jugar una final por los penales de Marcos Díaz, por ejemplo? Y también los penales de Guido. Y también, digo, ese partido contra Estudiantes con el gol de Santos. Que la verdad, cuando uno hace el repaso, creo que es el gol más importante hasta acá de lo que ha traído Talleres. Porque al minuto 41, Talleres jugando mal, sin generar, Estudiantes todo metido atrás. Logró encontrar ese empate para después ganar por penales. Bueno, así es la Copa Argentina. La Copa Argentina es muy similar a un Mundial. Hay que decirlo así, ¿no? Porque al haber tantos partidos mata o muere, pasa por ahí. Uno no puede evaluar una temporada. Lo que evalúa es cómo llegaste ese día a ese partido y cómo te salieron las cosas. Bueno, de eso se trata.